Va. Así que os animo a que lo veáis, ¿vale? J Madridismo o la lista de reproducción de historias del Real Madrid. Bueno, una sorpresita y además muy agradable, porque el Real Madrid, joder, me he ido de aquí un momento. El Real Madrid está pensando, está preparando de hecho todos los documentos para renovar a un jugador. ¿Y quién es ese jugador? Pues os lo voy a desvelar después. No, este no, este que está aquí en la foto no es, ¿vale? Os lo voy a desvelar después de haceros otra vez el recordatorio que os he hecho, porque como ahora vamos entrando más gente, lógicamente lo tenéis que saber. Bueno, me he encargado de solucionar el tema de las camisetas para que lleguen antes. Entonces, ahora hay dos opciones. Una, podéis seguir comprando en 7futbol.net a un precio de risa la camiseta del equipo, ¿vale? De la 2022-2023 y todas las que tienen, con descuento, si introducís mi código J. Abajo en la descripción está el enlace a 7futbol.net. Pero además, si queréis, si no queréis esperar y queréis comprar la camiseta oficial del Real Madrid de esta temporada, os he dejado el enlace de Amazon, ¿vale? Es más cara, lógicamente, pero os llega entre 24 y 48 horas, la tenéis en casa. 24-48 horas. Camiseta oficial del Real Madrid 2022-2023. Abajo tenéis el enlace en la descripción por si alguno quiere, ¿vale? Así que dicho eso, ¿a quién va a renovar el Real Madrid? Pues ni más ni menos que, claro que sí, a Eder Militao. Y le está preparando un contrato que será extensivo o se hará extensivo hasta el año 2028, como bien se merece el bueno de Militao por su buen hacer, y que lógicamente no creo al que le coma la tostada a Rüdiger, porque obviamente creo que Militao ahora mismo tiene mucha proyección, es un chaval joven y lógicamente tiene espacio para seguir mejorando y seguir haciendo bien las cosas. Lógicamente Rüdiger está en el ocaso de su carrera y bueno, pero en cualquier caso decir que me alegro, decirle que enhorabuena, que es una muy buena noticia para el madridismo y para él también, porque lógicamente Militao sabemos que es un madridista de pro y que le encanta estar en el Real Madrid. Fue un muy buen central que además hizo las veces de Varane cuando se fue, de manera completamente profesional, o sea, exactamente igual que Tchouaméni con Casemiro. Y bueno, pues evidentemente como recompensa se le va a extender su contrato, lo cual es una muy buena noticia para el madridismo. No tan buena, por el contrario, es la noticia que da Radio Monte Carlo al respecto de Kylian Mbappé. Y es que al chaval está al final lo que hablamos. Se siente decepcionado y yo diría que se siente traicionado. Y yo diría que además, como dijo Florentino en su momento, ya se está arrepintiendo. ¿Por qué? Comentan en Radio Monte Carlo que el PSG, la jerarquía del PSG, los miembros de la junta directiva del PSG, al que la IFI y compañía, directores deportivos, etcétera, etcétera, le prometieron a Kylian Mbappé ni más ni menos que un 9 de clase mundial. Ese 9 no ha llegado, ¿vale? Estuvieron con Lewandowski, tanteando a Lewandowski, estuvieron tanteando a Haaland, estuvieron tanteando a, me parece que Vlahovic fue el otro, no recuerdo. Pero bueno, el caso es que le prometieron un 9 que al final no ha llegado. Y lógicamente, puesto que no ha llegado, lo que ocurre es que Mbappé, pues obviamente no está nada feliz y contento, sino que está más bien mosqueado, cabreado, decepcionado, como queráis llamarlo. Pero evidentemente no es una buena noticia para el jugador, que obviamente ve que las promesas que le hicieron en el Paris Saint-Germain no se están cumpliendo, y eso lógicamente va a repercutir en su cabreo monumental, porque además ya dio a entender en aquella famosa entrevista donde le preguntaron, micrófono en mano, si estaba contento con la política de fichajes del equipo, y obviamente dio la callada por respuesta. ¿Por qué? Pues porque lógicamente no está contento, está de todo menos contento. Mbappé es un jugador que a día de hoy obviamente tiene las cosas muy claras, y claro tiene que se han reído de él en su cara y que lo que tenía que haber hecho era venirse al Real Madrid, pero como lo digo, por jugar a ser la estrellita y hacer el tonto, al final le ha pasado pues lo que le tenía que pasar, que al final le han meado encima y se va a tener que quedar en la jaula de oro durante bastante tiempo. Así que ahora que apechugue, que a mí por lo menos, al madridismo en general, creo que le da bastante igual lo que le pase. La próxima vez, socio, te lo piensas, porque evidentemente el tren del Real Madrid no pasa dos veces. Bueno,